Consejo, ahorita, ¿no? Para ustedes y para sus familias. Nosotros estamos aquí, desgraciadamente, no para los mexicanos. Estamos para los extranjeros, que sí valoran la cultura maya y lo que tenemos. Chichen Itza, orilla de Pozo, donde viven los brujos del agua, vestigio importante y renombrado de la civilización maya. Durante el posclásico, se cree que la cultura maya se asentó en este lugar por la disponibilidad de agua que tenía esta área. Actualmente es uno de los principales centros arqueológicos de México, ubicado en Tulum, Yucatán. Es considerada como una de las 7 maravillas del mundo. El observatorio, también conocido como el Caracol, gracias a su estilo de infraestructura, es la principal muestra de la afición por la astronomía de los mayas. Considerado uno de los más hermosos edificios, está la iglesia, también llamada el Templo de las Monjas. El Tzompantli es considerado un verdadero monumento a la crueldad en la guerra. La construcción llamada el Juego de Pelota adoptó este nombre justamente por la actividad que ahí se realizaba. El osario o tumba del sumo sacerdote, construida como una versión reducida de el castillo. El cenote sagrado, ubicado al norte de la pirámide, es una depresión circular que mide 60 metros de diámetro y 15 metros de nivel de acceso. Cuenta con una gran variedad de flora y fauna. El Templo de los Guerreros es de la época posclásica, construido en el año 1200 después de Cristo, levantado por los llamados mayas itzaes. Mide 40 metros de altura y tiene forma piramidal, escalonada con 4 cuerpos. El templo superior se encuentra dividido en 2 salas. En su interior alberga una gran cantidad de salas abovedadas, y en la entrada hay construida una escultura de El Chacmol, que consta de un hombre acostado sosteniendo un plato de comida sobre el vientre. Debido a que el Templo de los Guerreros fue construido sobre una edificación dedicada al dios Chacmol. Las Mil Columnas son otro templo con una estructura muy impresionante, centrada con el Templo de los Guerreros. Es una plaza cuadrilateral irregular de unos 150 metros de lado. Consta de 200 columnas y simboliza los miles de defectos psicológicos. Ustedes tienen para tomar selfies y todo, es una herramienta. When Jason's at the table, I kept on seeing him look at me while he's with that other girl. Do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me all night last night, and I don't know if it's a booty call or not. So, like, what do you think? Did you think that girl was pretty? How did that girl even get in here? Do you see her? She's so short, and that dress is so tacky. Who wears cheetah? It's not even summer. Why does the DJ keep on playing Summertime Sadness? After we get out of the bathroom, can we go smoke a cigarette? I really need one. But first, let me take a selfie. Let me take a selfie.
I want to look tan. What should my caption be? I want it to be clever. How about living with my bitches, hashtag live. I only got 10 likes in the last 5 minutes. Do you think I should take it down? Let me take another selfie. Ese señor sí estudia, sí lee.